Bueno, aquí tenemos una 1999 Oakwood 28x60, 3 cuartos, 2 baños. Podemos observar que es de madera, color verde con beige en su exterior. Vamos a pasar al interior para poder observarlo. Aquí, como podemos ver, es una mobile home double white que tiene su carpeta color beige. Aquí estamos en lo que es la sala principal. Cuenta con sus ventanales. Podemos observar de este otro lado otra ventana con su candil. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el área de la cocina, donde podremos observar que tiene su estufa, su microondas, su dishwasher, lo que es el lavabo y lo que es el área del comedor. Aquí podemos observar lo que es el área de la lavandería. Como podremos observar también el aire acondicionado. Como podemos ver, aquí tiene una alacena. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el área del estudio. Podemos observar que tiene su closet. Posteriormente vamos a pasar a uno de los dos baños que tiene la mobile home. Podemos observar lo que es la regadera, el excusado. Posteriormente nos encontramos con el primero de los cuartos. Cuenta con dos ventanas. Su closet. Posteriormente podemos ver lo que es un closet. Otro closet que está en medio de uno de los dos cuartos. Aquí podemos observar el segundo cuarto. Cuenta con su ventana y con su closet. Y por último vamos a pasar a lo que es el área de la recámara principal. Cuenta con su abanico, dos ventanas. Aquí podemos observar lo que es el closet. Y vamos a pasar a lo que es el área del baño. Tiene su jacuzzi, su lavabo, área para poner accesorios para
el baño y podemos observar lo que es la regadera. Esta es una 1999 Oakwood, medidas 28x60. Es una double wide que cuenta con 3 recámaras, 2 baños y lo que es el área del estudio. Es todo.